Durante más de 1000 años, una ciudad ocultó sus colores y su historia de guerra y sacrificio. Ahí donde los hombres se hicieron dioses, surgió un pueblo, y su impulso transformó el entorno más allá de su final. Cuando aún era de noche, cuando aún no había luz, cuando aún no amanecía, dicen que los dioses se juntaron, se llamaron unos a otros, y se preguntaron, ¿quién tomará sobre sí? ¿Quién llevará a cuestas? ¿Quién alumbrará? ¿Quién hará amanecer? Habría que inmolarse, sacrificarse en el fuego. Eligieron a Nanahuatzin, un dios enfermo y deforme que haría penitencia antes de arrojarse a la hoguera. Así comenzó el nuevo sol que alumbraría la tierra, allá en Teotihuacán. Cuando los mexicas llegaron a la cuenca de México hacia el siglo XIII, se toparon con aquel lugar. En medio de una tupida maleza, se adivinaban los trazos de una antigua ciudad. Seguramente los dos montes que encerraban a las pirámides del Sol y la Luna llamaron su atención. Eso no podía haber sido construido por hombres. Fueron dioses quienes lo hicieron. Teotihuacán se convirtió para el pueblo mexica en fuente de inspiración y en la afirmación de sus propias costumbres. La ciudad fue abandonada después del año 700 de nuestra era. A la caída de Teotihuacán vinieron otros grupos, los aztecas, y después la colonia, los pueblos de la colonia. Borraron las evidencias porque los terrenos casi fueron emparejados para cultivo. Y muchas de las piedras, muchas de las rocas fueron llevadas para construir las iglesias o las construcciones coloniales, haciendas y demás. A 1.5 kilómetros de la Pirámide del Sol se encuentra el barrio de la Purificación. Aquí, algunos campesinos, al cavar para sembrar sus magueyes, encontraban continuamente restos de construcciones, trozos de esculturas, cerámica, fragmentos de pintura mural. Así fue como descubrieron este lugar llamado La Presa, muro de piedra junto al agua, Atetelco. Se encontró de manera accidental por los 40s. Pues de hecho, esos terrenos eran particulares. Y los propios dueños, al abrir el subsuelo para meter una planta o meter un drenaje o sus cimientos, encontraban pinturas. Esos museos los tuvieron ahí completamente, clandestinamente, para rascar y hacer ventas del material. Se hizo la denuncia de que estaban encontrando objetos y los estaban vendiendo, y vinieron los arqueólogos. Ya me vinieron a ver, para ver qué, desde qué lugar eran esas piezas. Pedro Armillas, arqueólogo, y Agustín Villagra, dibujante y restaurador, fueron avisados del hallazgo. Cuando acudieron al lugar, encontraron una pared con pinturas en rojo que representaban un jaguar y un coyote en procesión. Era el año de 1945. En el año 200 antes de nuestra era, el Xitle, un pequeño volcán, hizo erupción y cubrió parte de un asentamiento llamado Huicuilco, localizado en la ribera suroccidental del lago de Texcoco.
es probable que parte de su población se desplazara hacia el norte, al otro lado del lago, en busca de buenas tierras para vivir. Al frente de la pirámide del Sol se encuentra la entrada a un túnel. El final del pasadizo se ubica justo debajo del centro de la pirámide. El templo se levantó sobre esta gruta. Las manos de los primeros constructores aún se encuentran plasmadas en las paredes. Aquí fundaron una ciudad. Esto sucedió allá por el siglo I de nuestra era. Cuando los españoles comenzaron a colonizar el territorio mexicano, algunos religiosos se dieron a la tarea de estudiar y documentar la forma de vida y la historia de los indígenas. Ellos, los mexicas, les contaron del lugar donde nacieron los dioses. Fray Juan de Torquemada visitó el lugar y lo describió así: todos aquellos templos y salas, y todas sus paredes que la cercaban, estaban muy bien encaladas, blancas y bruñidas, que verlas de cerca o lejos causaba gran contento mirarlas. Los patios y suelos eran teñidos de almagre bruñido, tan limpios y lucidos estaban que no parecía que manos de hombre los hubiesen hecho, ni que pies humanos los pisasen. En el siglo XVI se sabía ya muy poco acerca del sitio. En este plano de la época se le daba el nombre de el oráculo de Moctezuma. En este lugar trabajó Agustín Villagra por muchos años, de hecho desde el descubrimiento del sitio, con el arqueólogo Carlos Margain. Cuando en 1947 el arqueólogo Carlos Margain se aplicó a los trabajos de excavación en Atetelco, luego de cavar túneles bajo una estructura, dio con un patio cubierto por escombros. Una gran cantidad de fragmentos de muro cubiertos de pintura. Los trabajos arqueológicos hicieron que mucho del material que había sido fragmentado por los propios teotihuacanos se encontrara en el patio de este conjunto de tres templos. Hay que descubrir la parte de abajo, la planta, para ver cómo comenzaron a quitar una del material. Y el arqueólogo lo que hizo fue recuperar esos fragmentos de pintura original y entregárselos a Agustín Villagra. Lo primero que hacen, tanto él como Santos, su ayudante, es levantar toda la pedacería del mural o de los murales que estaba tirada en el piso. Para que comenzó el trabajo, a recoger toda la bola de pintura. Y eran fragmentos. No había, digamos, los fragmentos más grandes habrán tenido, hasta donde yo recuerdo, no sé, 15 centímetros por otros 15, digamos, en ese orden de magnitud. Y se exploró con el mayor cuidado para recoger todos los pedazos que tuvieran restos de pintura. Al ver tal cantidad de material decorado, tuve la impresión de que se podrían reconstruir los murales y pusimos manos a la obra. Hasta que llegamos a la conclusión concretamente que sí se puede hacer una reconstrucción. Pero había que trabajar mucho. Al cabo de cientos de años, los hombres que llegaron a esta tierra fértil para establecerse comenzaron a erigir monumentos para rendir homenaje a sus guías, a sus dioses, a sus gobernantes. La ciudad se fue trazando cuidadosamente. La calle de los muertos se alinea de norte a sur. La pirámide del Sol se orienta hacia donde el astro se oculta. Muy tempranamente, este pueblo desarrolló los conocimientos para calcular el paso del Sol por el firmamento. Más o menos hacia los 150 fue cuando empezó a parcelarse, a dividirse el campo donde se fueron estableciéndose los conjuntos. Se crearon palacios para los dirigentes y sacerdotes, centros habitacionales para los comerciantes,
edificios para los asuntos civiles y para los militares. Este conjunto, como todos los demás de Teotihuacán, van formando manzanas una tras otra y divididas estas manzanas por calles. Barrios para la gente del pueblo, para los que trabajaban la tierra, para los artesanos que transformaban los materiales de la región en objetos de la vida diaria, o para ofrendar a los dioses, o para comerciar con otros pueblos. Una enorme cantidad de brazos tuvieron que intervenir en la construcción de las grandes estructuras. Hacia el año 250, Teotihuacán tenía cerca de 45.000 habitantes. Una de las primeras excavaciones que se realizaron en el sitio la practicó en el siglo XVII el escritor e historiador Carlos de Sigüenza y Góngora. Lamentablemente no existen registros de su trabajo. Solo sabemos que consideró que aquellas ruinas eran antiquísimas y en poco posteriores al diluvio. La decoración que se veía en los fragmentos, aunque parecida, no era idéntica en todos ellos, lo que me sirvió para agruparlo según su dibujo. Resulta, pues, una tarea verdaderamente colosal, porque es armar un rompecabezas del que se sabe no se tienen todas las piezas y no se sabe la trama, no se sabe qué va a salir al final. Y trabajó con el señor Santos Villa Sánchez, que ya había conocido y con quien había trabajado en Tetitla, mucho antes de que Atetelco se hubiera descubierto. Examinar los materiales para hacer el dibujo. Hizo un rompecabezas, con toda la bola de piezas. Santos trabajaba no solamente las horas normales, sino Santos iba, por ejemplo, sábados y domingos a la zona arqueológica y le seguía dando. Santos fue una persona que se apasionó. Porque primeramente hay que dibujar primero. Teotihuacán era una ciudad pintada. De los edificios que ahora vemos, queda solamente la piedra desnuda, pero todos estaban decorados. Ahí podían verse las divinidades y sus historias. Espectacular, sin duda, sería la vista de esta ciudad colorida. El camino se iba haciendo más pintoresco a medida que seguíamos avanzando. Y al fin, atrajo nuestra atención la vista de dos grandes pirámides que se levantan al este de San Juan Teotihuacán. Toda esta llanura llevó en otro tiempo el nombre de Mixcoatl, o Camino de los Muertos. Así describió la marquesa Calderón de la Barca, esposa del primer embajador español después de la independencia, su encuentro con la ciudad en el año de 1840. Desiré Charnay también visitó la ciudad y realizó excavaciones en 1857. La consideraba contemporánea de Tula y afirmaba que los monumentos de Teotihuacán aún permanecían en pie en el momento de la conquista española. Si nos damos cuenta, la parte inferior de los muros de este pórtico tienen pinturas originales. En los taludes, un jaguar seguido de un coyote. El jaguar reticulado, que es distintivo de la cultura teotihuacana,
en cuyo frente está un corazón seccionado. Del corazón sale este elemento gráfico que es la llamada vírgula de la palabra. Por lo tanto, el jaguar está más relacionado con el gobernante y el coyote con la acción militar. Ambos animales que tienen que ver con la noche, con la oscuridad, tal vez con el inframundo y tal vez por ello su ubicación en la parte baja de este espacio. El decorado del tablero me lo sugirió el estudio que hice de los fragmentos que calqué y lo confirmé por el dibujo de red que tienen en el cuerpo dos de los tigres en el talud. Hicieron muchos borradores de primero para llegar al final. Y de ahí se van haciendo varios modelos. Por fin se llega a su modelo final, donde ya después de haberlo comparado con muchos de los fragmentos que ya habían logrado reunir. Y ya cuando se entendió lo que era lo que estaba ya dibujado en la época de ellos. La red se fue formando en el papel. Tepantitla es otro de los palacios de Teotihuacán. Aquí se encontró este mural al que Alfonso Caso llamó el Tlalocan. Aquí se muestra la conformación social de la ciudad. En la parte superior se ubican la divinidad y el poder gobernante, el grupo de élite en la jerarquía. En la parte baja del mural podemos observar al pueblo, los campesinos, las tierras y sus productos, el río que alimenta la ciudad y baña los cultivos. También observamos sus ceremonias y sus diversiones. En 1884, don Leopoldo Batres, arqueólogo oficial del periodo porfirista, excavó el llamado Templo de la Agricultura e hizo dibujos de los murales que descubrió y que ya no existen. 20 años más tarde, en 1905, Batres fue comisionado por el propio Porfirio Díaz para realizar excavaciones en la Pirámide del Sol y reconstruirla, ello con el propósito de mostrarla al mundo en las ya próximas celebraciones del primer centenario de la independencia. Tláloc, el dios del agua, la lluvia, el relámpago y la fertilidad. Xipetotec, el dios revestido con la piel de los sacrificados, que se relaciona con la primavera y el lugar por donde sale el sol. La serpiente emplumada, o Quetzalcóatl, que representa la dualidad humana. Los dioses teotihuacanos crearon al hombre y lo dotaron de alimento. Establecieron la ritualidad que permeaba todos los ámbitos de la vida hasta el momento de la muerte y más allá. Todos los palacios o estos conjuntos en donde se han encontrado pinturas murales han tenido, obviamente, distintas remodelaciones a lo largo del tiempo. De hecho, esa es una de las causas por las que se conserva la pintura mural. Los antepasados fueron los que recortaron los muros y ese material lo dejaron ahí de relleno. Esto que estaba cubierto por el relleno del escombro les da a ellos el pie para entender que aquí arranca, por ejemplo, el diseño de los entrelaces. Y aquí está la mitad de uno de los sacerdotes. Entonces, tienes el resto de los fragmentos y puedes armar la otra mitad. ¿Pero por qué? Porque ya entendiste que hay este principio de simetría y de repetición modular, ¿no? Ahora vamos a hacer la altura.
El dibujo del tablero figura una red estilizada, y por un fragmento que encontré en su sitio, supe que empieza con un entrelace. Repitiendo la figura dos veces, me dio un total de 3.32 metros. Añadiendo otra figura en sentido vertical, hubiera dado una altura inusitada en este tipo de arquitectura, por lo que quedó en dos rombos la decoración. Ya nos interesaron los dos a que se hiciera. Se sabe que se quedaba usted, yo le digo, no, usted trabaja completamente en la cosa de la pintura y yo lo hago en el material de la cosa mural. Entonces yo me encargo de levantar los muros. Así se comenzaron a levantar los muros de los tres pórticos. Y ya nosotros presentamos allí, la última, la cosa de los dibujos, primero, antes de reconstruir. Lo pudo hacer porque contaba con la amistad del que estaba al frente del proyecto, pero quedó como si hubiera sido un invento de él. Entre los años 250 y 450 de nuestra era, Teotihuacán abarcaba una superficie de 22 kilómetros cuadrados. Y tenía una población cercana a los 65 mil habitantes. Pero la cultura teotihuacana traspasó, con mucho, los límites de la ciudad-estado. Su influjo se diseminó por diversas regiones de Mesoamérica. El intercambio comercial y la influencia política llegó hasta lugares tan distantes como el Petén Maya, el área Totonaca en la costa del Golfo de México, y hacia el Pacífico en lo que hoy conocemos como Guerrero y Jalisco. Es probable que se haya conformado un grupo militar para acompañar y proteger a los comerciantes que se aventuraban hacia los otros territorios, pero también para establecer dominio y poder sobre algunos de ellos, para hacer la guerra y tomar prisioneros, víctimas necesarias para hacer los sacrificios a sus dioses. Los primeros investigadores que trabajaron en Teotihuacán decían que había aquí en todo el estado de Teotihuacán una paz, porque no había elementos que hablaran sobre conquistas, sobre guerras, sobre sacrificios. Y no es de dudarlo, dado que pensamos que para poder levantar esa ciudad y mantenerla por casi 700 años, obviamente, no solamente se necesitó de la habilidad política o la habilidad económica, sino también, obviamente, la guerra y el militarismo tuvo seguramente una importancia vital en el desarrollo, en la convivencia con otros grupos mesoamericanos durante el Clásico. Una primera lectura general de la que se han hecho a partir de esta una serie de interpretaciones es que este es un lugar en donde, al menos en los murales, aparece una gran cantidad de elementos que tienen que ver con la guerra. Las imágenes que están entre la red, esta red que forma el tapiz, es de un personaje de muy alto rango, es una imagen de un sacerdote ricamente ataviado, que lleva sandalias, que lleva una falda, que trae un corazón a manera de pectoral, del cual sale una vírgula, que es este diseño como una voluta, que tiene que ver en el discurso visual de Teotihuacán con el sonido. Y bueno, sabemos que es un sacerdote precisamente por esta
por esta riqueza en sus atavíos, la gran parafernalia que lo están invistiendo, ¿no? Y aquí el gobernante con su escudo, pero también están las llamaradas y también se ven elementos que hablan de agresión, los elementos flamígeros en las sandalias. Se ha pensado siempre, durante mucho tiempo, que la teocracia de alguna forma militarista, ¿no? el político y el sacerdote y el militar de alguna forma fungen en un mismo aspecto, en un mismo espectro de antemano, ¿no? En 1917, don Manuel Gamio y sus colaboradores iniciaron en Teotihuacán un tipo de trabajo que contenía un enfoque innovador para la época. Aplicaron un concepto integral de investigación sobre población y territorio desde los tiempos prehispánicos hasta el momento actual. El equipo estaba integrado por etnólogos, lingüistas, antropólogos físicos, arqueólogos, geólogos, minerólogos, biólogos y otros especialistas. 5 años después, Gamio publicó los resultados de sus estudios en una obra fundamental para el conocimiento del lugar, La población del Valle de Teotihuacán. Después de levantar los templos, Villagra y Santos Villasánchez se dieron a la tarea de reproducir el modelo que ya tenían en papel en los muros. Pero tú me imaginas el trabajo de entender cómo es la composición, cómo se arma en estas dimensiones, en estas medidas, y a partir de eso ubicar el rompecabezas que significa los cientos de fragmentos encontrados en los escombros y después insertarlos en el muro reconstruido, ¿no? Logran establecer el modelo y ese modelo se pasa a la pared, la pared se prepara y se pasa a través de un sistema de estarcido. ¿Cómo era el sistema de estarcido? Pues la familia entera se dedicaba a picar sobre las líneas con unos alfileres. Ya después logramos tener unas carretillas que usan los sastres y ahí se iban haciendo los agujeritos. Se pegaba y con una muñeca con color negro se golpeaba sobre las líneas para que la línea punteada apareciera en el muro. Luego se tallaba esa línea, se hacía esta línea ya directamente en el muro y se tenía, pues llamemos el modelo, trasladado a la pared, una pared blanca en ese momento. No sé si quieran a Tetelco. No, los frescos, por ejemplo, es la misma técnica. Entonces perforas sobre la calca para después pasar con una muñeca el pigmento molido. Entonces, por eso está además todo en color ocre de lo que quedó del pigmento sobre el papel. Así como existió influencia teotihuacana en otros lugares de Mesoamérica, aquí en la ciudad se han localizado barrios habitados por extranjeros con fuerte presencia comercial y seguramente política. En las evidencias arqueológicas encontradas en Teotihuacán, no se ha identificado a gobernante alguno. Algunos estudiosos piensan que este fue un estado regido por un conjunto de señores,
representantes de los diferentes sectores de la sociedad, lo que permitió un crecimiento sostenido por más de 7 siglos. Si así fue, hablaríamos de un estado utópico, singular en toda Mesoamérica. Hacia el año 450, la ciudad contaba con más de 80.000 habitantes. Pero mira, aquí tienes lo que se ha interpretado como la presencia de grupos distintos a los teotihuacanos en Atetelco. Son dos personajes enfrentados ante una vasija, ¿no? Tanto el tratamiento de la imagen como los elementos, la postura del mismo personaje, se han leído como un personaje maya, sobre todo por el diseño del tocado, en donde las plumas cuelgan hacia atrás de manera muy dinámica, en lugar de estos tocados teotihuacanos que son muy recortados de plumas muy, muy, muy derechitas, ¿no? Y aparte hay una acuarela reconstructiva de esto, que es donde se ve muy bien el personajito. Hubo una gran discusión, por lo que me platicaba, sobre qué técnica habían utilizado los teotihuacanos. Al tiempo empezaron a hacer una serie de experimentos con distintos materiales para tratar de ver qué técnica era la que se había utilizado en los murales teotihuacanos. Que fuera fresco y temple también. Ellos usaron las dos cosas, porque yo comencé a guardarla, a examinar las piezas. Pero digamos, en ese momento, ellos eran pioneros en ese campo, ¿no? Y acuerdan que la forma de mantener la calidad es que las partes auténticas, todos aquellos fragmentos recogidos del piso y que se puedan todavía conservar, se incrusten en sus lugares en la pared. El resto se ilumina en un tono distinto de aquel tono rojo que aparece en la pintura original, y de esa manera se logra que se sepa cuáles son los fragmentos legítimos, cuál son la situación real. Y después trabajar los fragmentos, restaurarlos, consolidarlos. Al fragmento lo que le hace es hacerle un ángulo a 45 grados para que sea más fácil que el fragmento entre en la pared, ¿no? Entonces Villagra devolvió una serie de restos a su potencial lugar. ¿Por qué pensamos que tuvo vínculos con la acción militar? Porque todos los elementos, o la mayoría de ellos, muestran símbolos que hablan de esta actividad. Podemos ver precisamente estos guerreros, los cuales están enmarcados en ese de rombos, en los cuales podemos apreciar una serie de elementos de cánido, en este caso puede ser de coyote o de lobo. Tiene un propulsor, un lanzadardos, el cual precisamente está sosteniendo con los dedos. En este caso podemos ver el mástil. Este mástil pues tiene una serie de plumas, o sea, es un propulsor probablemente usado con fines ceremoniales. Los chimales o escudos de guerreros que aparecen por todos lados, las espinas o puntas de maguey, y también esos son elementos de maguey. El rugir del personaje, en este caso coyote. Aquí tenemos también los cuchillos curvos. Todos estos están plagados de cuchillos. Y aquí sí es muy claro en qué parte del proceso se quedó la reconstrucción de estos pórticos, porque si notan ustedes los huecos ya realizados para recibir el fragmento original, bueno, se han quedado así nada más rellenos con estos periódicos. Cuando se desprendían estos murales por todas partes, él en lugar de desprender murales los volvía a poner en el muro. Todos los fragmentitos tienen sus numeritos por atrás. Yo no sé las políticas de restauración
en este momento yo creo que no admitirían que se terminara de hacer esta reconstrucción. Sin embargo, como digo, es una muestra importante del proceso que se seguía en los años 60. En la lejana ciudad de Tikal, en Guatemala, se encontró una estela que cuenta una historia que sucedió en el año 378 de nuestra era. Un personaje llamado Xiyacac llega a la ciudad al tiempo en que muere Zarpa de Jaguar, el gobernante de la urbe. Menos de un año después, sube al trono Nuyash Ayin, nariz curvada, dando inicio a una importante dinastía en el Petén Maya. Nariz Curvada era hijo de Búho Lanzadardos, probablemente un gobernante de Teotihuacán. Este espacio de Atetelco, que se conoce como la sección noreste, fue donde la señora Seyurné trabajó en sus últimas excavaciones. Igual que en el resto del conjunto, encontró fragmentos de pinturas. Santos Villasánchez los recuperó y reconstruyó en papel las imágenes de uno de los murales. En él se encuentra la imagen de Búho Lanzadardos. Ahora se pueden observar un ave, que podemos ver precisamente los ojos del animal, el pico del ave, y tiene el glifo del año en este caso. No sabemos qué tipo de ave sea, probablemente es un búho o es un ave nocturna en este caso, porque el ave nocturna, en el caso del búho, en Teotihuacán funge como un elemento de guerra y de sacrificio. Uno de los elementos que portan estos guerreros precisamente es el propulsor o atlatl, algo como esto, el cual es un instrumento de cacería principalmente, muy antiguo, que se desarrolla en Teotihuacán, al parecer con fines militares. Esto es una catapulta que permite la mayor extensión del brazo. En su parte proximal presenta un mango y dos perforaciones. Se toma de esta forma, de esta manera. Esta oquedad permite la inserción del arma. Se toma de esta forma, de esta manera. Se tiene un punto específico para ser lanzado en este caso. Este sería el gesto que tendría precisamente el arma en las manos del personaje. Las ideas y pensamientos teotihuacanos trascienden en el tiempo e influyen en otros pueblos. Las ciudades de Tula y Tenochtitlan dan cuenta de ello muy claramente. Y acá entre los aztecas tenemos fuentes históricas que hablan de caballeros tigres, caballeros águilas, la guerra florida. Luchaban entre los pueblos vecinos para obtener cautivos y que eran sacrificados ante las deidades del agua, de la fertilidad, de la abundancia. Lo que tenemos aquí también nos habla de sacrificio. Tenemos la imagen de un sacerdote. Está haciendo una danza ritual en un patio teotihuacano que está visto en planta. Tenemos aquí las escalinatas y los tableros con estos discos perforados o chalchihuites y una serie de huellas de pies que están acomodadas indistintamente que nos indican una danza ritual. Que es identificado por Esther Pastori como el Tlaloc B. Es una deidad relacionada con la guerra y el sacrificio humano. Pero a diferencia de los que hemos visto de los coyotes o las aves de presa, presenta un tocado muy interesante que al parecer nos está relacionando con una columna vertebral. Parece que son vértebras.
El elemento sacrificial que Laurent Sayournet en los años 80 precisamente menciona es el hecho de que este individuo presenta un cuchillo curvo y está atravesando un corazón, el cual está todavía bordeado con 3 gotas de sangre. Decíamos que en Atetelco se inició su exploración en 1945, continuó en 1947, la siguiente temporada en 1982 por Laurent Sayournet. Verónica Ortega excavó en 1996 el lado sur y nosotros con un grupo de estudiantes exploramos en 1997 la sección sureste y recientemente, el año pasado, continuamos con las exploraciones en Atetelco con el fin de definir varios problemas que tenemos pendientes. Es tratar de encontrar los límites del conjunto de Atetelco. Esta calle divide al conjunto en su lado este y también divide con el otro conjunto aún no explorado. Pero es evidente que aquí tenemos otro conjunto o varios conjuntos cuyos accesos dan entrada hacia el interior. Pues estamos tratando de definir referente a la función que tuvo Atetelco con la acción militar, seguir buscando información para poder apoyar esta hipótesis o descartarla. Aquí, por ejemplo, tenemos una acción como una ceremonia, como un rito que se llevó a cabo frente a un altar y en torno a ese altar hay una serie de figuras, pequeñas figuras humanas, que tienen un gran movimiento. Unas llevan objetos como ofrendando, vasijas. En la sección sureste hay una escena asociada con los sacrificios humanos. La primera que se muestra en esos murales y en la que están presentes todos los elementos relacionados con ese acto ritual. Guerreros con lanzas de las que escurre sangre, individuos en el piso o arrastrándose sobre él y resistiéndose a ser conducidos al sacrificio. Se percibe dolor en sus rostros, hombres danzando y cantando en torno a los cuerpos que yacen en el suelo, dos más disputándose un corazón sangrante en lucha por ser el primero para entregar el don más preciado para los dioses. Se trata de una escena importante con cantos y bailes, en donde la guerra y la religión se dan la mano para satisfacer y asegurar la supervivencia de una sociedad. Había una intención detrás de producir arte, para mostrar otra fase, otra imagen a lo que podríamos llamar los fieles de ese momento. ¿Sí? Porque todo esto está en torno a los problemas religiosos de cada cultura. ¿Cómo me los imagino? Primero, una serie de pintores que no solamente conocen la técnica del estucado, del pulido, la técnica de la composición, toda la metodología de cómo construir el diseño de un mural. Son murales que han estado enterrados durante más de 5 o 6 siglos y están todavía conservando potencialmente una gran riqueza de color. Este pórtico es un ejemplo maravilloso de una serie de murales que son monocromáticos, solamente en tonos de rojo y de rosa en este caso. En este pequeño espacio encontramos 3 entierros
con lavavajillas prismáticas en su interior y un bruñidor de sílex, bueno, de pedernal. Es una calle que modificaron y posteriormente depositaron los trabajadores especializados dedicados al pulido o al acabado de las paredes de la pintura mural en Teotihuacán. Un grupo de artistas que están adiestrados en el lenguaje de una clase dominante. En 1962, René Milon realizó el plano más completo de la ciudad. En él identifica más de 2.000 conjuntos habitacionales. Se han explorado cerca de 50 y solo 12 se han excavado intensamente, entre ellos Atetelco. Esta ciudad tiene aún muchas historias que contarnos. Y así fue como se reconstruyó, se reconstruyeron estos templos. Y esto fue muy importante porque, aunque ahora ya no está permitida la reconstrucción, pero estas ideas, esta forma, nos lleva a entender mejor el volumen de estos conjuntos. Cualquier gente que viene ahora y ve, aunque tal vez unos 10 centímetros arriba o unos centímetros más abajo, no importaría, pero nos da una idea más bastante cercana a cómo se presentaban estos templos. Y el espectador, el investigador, al ver eso, pueden hacerse una idea de qué tan cierta es la reproducción, porque al final viene a ser realmente una reproducción, no puede ser el original. En 1964 se celebró en Venecia el segundo Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos. Ahí se establecieron algunos criterios internacionales en torno a la intervención moderna en las construcciones antiguas. El artículo 9 de la llamada Carta de Venecia dice: la restauración es una operación que debe tener un carácter excepcional. Tiene como fin conservar y revelar los valores estéticos e históricos del monumento y se fundamenta en el respeto a la esencia antigua y a los documentos auténticos. Su límite está allí donde comienza la hipótesis. Interpreto la Carta de Venecia, ¿no? Y en la Carta de Venecia dice que donde empieza la hipótesis, debe detenerse el trabajo de restauración. En aquel momento se supuso que él había inventado algo que no existía. Pero el trabajo de ubicar algo que está en el suelo y que se puede volver a reubicar en el lugar en que se encontraba es algo que está sumamente permitido en algunos trabajos arqueológicos. Villagra muere en 1985 y Don Santos sigue con el trabajo de reconstrucción y de restitución de los fragmentos en sus espacios originales hasta la jubilación de Don Santos, que es en 1994. Y en este lugar, Don Santos empezó a acomodar todos los fragmentos que iban encontrando y trabajándolos para consolidarlos y empezar a darles esta coherencia para poderlos integrar en los muros. Sería un privilegio poderlo rescatar de ese malentendido y del olvido. Lo que sí creo que es un compromiso de todos los que venimos, no a Teotihuacán, a cualquier zona arqueológica, pero en el caso exclusivo de Atetelco, es tener mucho cuidado en que esto se conserve. No solamente el patrimonio de los teotihuacanos, el legado de una ciudad que es
patrimonio de la humanidad. Es también el trabajo comprometido de alguien como Villagra y como Don Santos, que dieron su vida para que nosotros podamos ver esto. Han pasado más de 12 siglos que la ciudad fue incendiada y abandonada. La cultura de los hombres que aquí vivieron marcó también el desarrollo y la historia de muchos otros pueblos mesoamericanos antes de la conquista española. La zona arqueológica de San Juan Teotihuacán es de las más importantes de México por su valor artístico e histórico. Y en ella sorprendemos trabajando a un hombre que lleva 12 años en su tarea. Es el arqueólogo y pintor Agustín Villagra. Su finalidad es restaurar los antiguos murales precortesianos y reproducirlos a escala. El lugar donde lo encontramos se llama Atetelco, que fue recinto sagrado, en el que varios templos estaban dedicados a Tlaloc, dios de la lluvia. La mayoría de los murales están desarrollados sobre motivos del agua y sus mitos. Los materiales originales eran en los muros cal y arena de obsidiana, en las pinturas principalmente el llamado almagre o rojo de la India. Fragmentos de los propios murales primitivos vuelven a colocarse sobre su lugar, mientras que el resto perdido se reconstruye. Así se ve nacer de nuevo en Teotihuacán el rostro de una cultura inmortal.